En solamente unas horas vamos a conocer el nombre de los galardonados de los Oscar. Detrás de cada uno de ellos se esconden otros actores que trabajan a la sombra de las grandes estrellas. Son los dobladores los que prestan su voz a los grandes actores de Hollywood. Para ellos no hay premio. Filfa, ¿sabes lo que es? Una engañifa, algo falso. Algo falso, una farsa, una filfa, un artificio. Pura fantasía. Un engaño magistral, un discreto truco. Son los actores de doblaje que prestan su voz a los nominados a los Oscars. Va a subir, va a bajar, va a ir de lado. ¿Aquello era legal? Por supuesto que no. Ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él. David es el actor que se esconde detrás de Leonardo DiCaprio. ¡Yo no me iré a ninguna parte! Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Wood. Sergio ha doblado a su contrincante en los premios, Matthew McConaughey. Bienvenido al Dallas Buyers Club. Ambos por personajes que han supuesto todo un reto. Con Matthew hay momentos en el que dice, ¿está hablando? O no, o me lo parece a mí, o no ha dicho nada. Mueve muy poco los labios. Pero tenía que moldearlos a mi imagen y semejanza. Lo he pasado mal porque ha sido el más largo, aparte, un mogollón de gritos. ¡Esto es mi hogar! Me quedé afónico una semana. ¡Esta es la mejor compañía del mundo! Ellos, los actores de doblaje, son quizá la profesión más discreta de la industria del cine. Cuando tú te das cuenta de un doblaje es porque algo está mal. Es ver el truco del mago. Nuestra profesión siempre ha estado un poquito en la sombra. Ajustar exactamente el diálogo en castellano a los labios del actor es lo que llaman sincronía, aunque no es lo más complejo. Sí, sí, sí. No sé. Ay, qué tarde ahí. Otra vez, please. Aunque somos muy esclavos de la sincronía, somos más esclavos todavía de los ojos. Y cuando tú le estás mirando los ojos, lo que oyes no es lo que te transmiten los ojos, lo has hecho mal. Oh. Sí. Un solo doblador suele prestar su voz a varios actores a la vez, de carne y hueso o de animación. Tocó hacer de Epi, que con la voz típica de «Hola, Blas, ¿tienes muchas palomitas?». Solo oyes mi voz. Soy actor de doblaje. Son los nominados en la sombra, voces ocultas tras las grandes estrellas de Hollywood.